dal versetto 15, dal versículo 15, fino al versetto 21, hasta il versículo 21. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Juan 14, 15. Si mi amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estamos hablando de Giovanni Battista. Estamos hablando de Juan el Bautista. Ahora que queremos distinguir un poco más adelante. Y trataremos de ir un poco más adelante. Porque William Branham dice. Porque William Branham dice que el enseñamiento. Dice que el enseñamiento es la espina dorsal de la iglesia. Es la espina dorsal de la iglesia. Si vos no conocéis la vuestra posición. Si ustedes no conocen su posición. Voi finirete per diventare membri di chiesa. Ustedes quedarán siendo solo miembro de iglesia. E diventerete dei cattolici romani nel messaggio. Serán católicos romanos en el mensaje. E questo non è il nostro scopo. Y ese no es nuestro propósito. E noi sappiamo che quando Dio manda un profeta. Sabemos que cuando Dios manda un profeta. Non lo manda affinché quel profeta viene per ripetere quello che c'è già. No lo manda a repetir lo que ya hay. Porque si quello que era prima del profeta era quello giusto. Porque si lo que había antes del profeta era lo correcto. Dios no aveva bisogno di mandare un profeta. Dios no necesitaría de mandar un profeta. E William Branham dice que i cinque ministeri. Branham dice que los cinco ministerios. Hanno sempre seminato la confusione nel popolo. Han sembrado siempre confusión en el pueblo. Allora quando i cinque ministeri arrivano a fare quello che devono fare, a portare il popolo in quella confusione. Cuando los cinco ministerios llevan al pueblo en confusión. Allora William Branham dice que Dios manda el capo, cioè el profeta. Branham dice que Dios manda al jefe, cioè el profeta. Per venire a mettere l'ordine nella chiesa. Para que ponga orden en la iglesia. Per posicionare il suo popolo. Y posicionar a su pueblo. E abbiamo visto que cuando Giovanni è salito nella gloria. Y vimos que cuando Juan subió a la gloria. Ha visto, prendete Apocalipsis capítulo 5. Tomen Apocalipsis capítulo 5. Tocchiamo qualcosa lì. Quiero ver algo ahí. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Cuando Giovanni è salito nella gloria. Cuando Juan subió a la gloria. Ha visto qualcuno, vediamo un po'. Mi sembra il versetto 6. Parece che è il versículo 6. E dice: poi vidi, e miré, ed ecco, e vi, in mezzo al trono, e in mezzo del trono, e ai quattro esseri viventi, e, quattro esseri viventi, e in mezzo agli anziani, e in mezzo agli anziani, stava ritto un agnello come se fosse stato immolato, e stava in piedi un cordello come immolato, il quale aveva sette corna, che tenía siete cuernos e sette occhi. Y siete ojos. Allora abbiamo visto che è un agnello. Vimos que era un cordero. E sappiamo che non è un agnello naturale come noi abbiamo qui. Y no es un
cordero natural como los que tenemos. Perché quello che l'uomo conosce come un agnello a quattro zampe. Lo que el hombre común conoce un cordero es el animal a cuatro patas. Ma qui vediamo che è un agnello che ha due piedi. Pero aquí vemos que es un cordero con dos pies. È un agnello naturale a due corna. Un cordero natural tiene dos cachos. Ma abbiamo visto che questo agnello ha sette corna. Pero este cordero tenía siete. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Siete cuernos. Sette. È un agnello particolare. Era un cordero particolar. E William Branham dice che le corna dell'agnello. William Branham dice che los cuernos del cordero. Noi sappiamo che l'agnello è Cristo. Lo credete vero? Sabemos que el cordero es Cristo. Lo creen. Su questo siamo d'accordo? Sobre eso. L'agnello è Cristo. El cordero es Cristo. E quell'agnello aveva sette corna. Y ese cordero tenía siete cuernos. Ma se voy a andar a ver a Jesús de Galilea, no aveva sette corna. Pero si ustedes ven a Jesús de Galilea, no tenía siete cuernos. Ma vediamo che qui nel libro di Apocalisse è un agnello che ha sette corna. Pero vemos que en Apocalipsis es un cordero con siete cuernos. ¿E qué cosa significano le corna dell'agnello? Pero ¿qué significa los cuernos del cordero? E sappiamo che una corna. Sabemos que un cuerno. ¿A qué cosa sirve una corna a un agnello? ¿Para qué le sirve un cuerno a un cordero? La corna sirve al agnello per difendersi. Los cuernos le sirven al cordero para defenderse. Allora la corna è la potenza. Entonces el cuerno es el poder. E vediamo che questo agnello ne ha sette. Y vemos que el cordero acá tiene siete. Que son i sette ministeri che Dio ha mandato sulla terra per proteggere il suo diritto. Que fueron los siete ministerios que Dio mandó a la tierra a proteger su derecho. E sappiamo che uno di queste corna si chiama Paolo. Y sabemos que uno de esos cuernos se llama Paolo. E Paolo era venuto sulla terra per proteggere il diritto di Cristo sulla terra. Paolo vino a la tierra a proteger los derechos de Cristo en la tierra. E sappiamo che il diritto di Cristo sulla terra è la sua sposa. Y sabemos que el derecho de Cristo en la, sobre la tierra es su esposa. E Dio ha sempre protetto la sua gente tramite i suoi messaggeri. Y Dios siempre ha protegido su gente a través de su mensajero. Allora vediamo che William Branham dice qui nelle sette epoche. Vemos que William Branham dice en las siete edades. Parágrafo 99. En el parágrafo 99. Ora sia questo ben chiaro. Dice ahora esto sea claro. La scrittura non gioca con le parole. La scrittura no juega con las palabras. Tutto ciò che è nella testimonianza. Todo lo que está en la testimonianza. È lì. Está allí. Affinché gli occhi unti lo vedano. Para que los ojos ungidos lo vean. Eso es lì per uno scopo. Eso está ahí por un propósito. Tutto quel che è scritto nella Bibbia. Todo lo que está escrito en la Biblia. È stato scritto e messo nella Bibbia perché serve ai figli di Dio. Fue puesto ahí porque sirve para los hijos de Dios. Perché Dio si nasconde in ogni scrittura. Porque Dios se esconde en cada escritura. E gli occhi unti. Y los ojos ungidos. No cualquier tipo de ojo. No cualquier tipo de ojo. Ma gli occhi unti, sino los ojos ungidos. Vedono Dio. Ven a Dios. De la palabra. En la palabra. E lo prendono. Y lo toman. E scoprono Dio de la palabra. Y ven a Dios de la palabra. L'unico luogo dove voi potete scoprire Dio. El único lugar donde ustedes pueden descubrir a Dios. È nella sua parola. Es en su palabra. Dio è la parola. Dios en la palabra. Dio risiede nella parola. Dios demora en la palabra. William Branham dice se voi volete legare Dio. William Branham dice que si ustedes quieren amarrar a Dios. Prendete la sua parola. Tomen su palabra. Se voi volete prendere Dio in qualsiasi modo. Si ustedes quieren tomar a Dios de cualquier manera. Mettetele di fronte alla sua parola. Pónganle delante su palabra. Él lo obedecerá a la sua palabra. Y él obedecerá a su palabra. Allora abbiamo visto che Dio ha mandato Giovanni Battista. Vimos que Dios mandó a Juan el Bautista. E abbiamo visto che Giovanni Battista aveva tutte le caratteristiche per presentare il Messia. Y vimos que Juan el Bautista tenía todas las características para presentar al Mesías. E abbiamo visto che anche William Marion Branham. Y vimos que William Marion Branham aveva tutte le caratteristiche che aveva Giovanni Battista. Él también tenía todas las características que tenía Juan el Bautista. E abbiamo visto che anche lui doveva presentare il Messia. Y vimos que también él tenía que presentar al Mesías. Perché William Branham dirà il mio scopo sulla terra. William Branham dice que mi propósito en la tierra è di essere precursore della parola.
es de ser el precursor de la palabra. Dunque lui è il precursore della parola che è Cristo. Él es el precursor de la palabra que es Cristo. Dunque lui doveva presentarsi la parola. Él tenía que presentar la palabra. Lui doveva presentarsi Cristo. Él tenía que presentar la Cristo. E abbiamo visto che durante le epoche. Y vimos que durante las edades. La gente aspettava Cristo. La gente esperaba a Cristo. Tutti volevano vedere Gesù. Todos querían ver a Jesús. E la gente è andata in chiesa. Y la gente iba a la iglesia. Sono andati in chiesa. Fueron a la iglesia. Pregavano. Oravano. Adoravano. Adoravano. Aspettando il Messia o la seconda venuta di Cristo. Esperando il Messia o la seconda venuta di Cristo. E tutti noi sappiamo che Gesù deve ritornare perché l'ha promesso. Y todos sabemos que Jesús tiene que regresar porque e tutti gli uomini di tutti i tempi vogliono vedere chi è Gesù e quando verrà. Y todos los hombres de todos los tiempos quieren ver quién es Jesús y cuándo vendrá. Gli artisti hanno fatto il suo volto. Los artistas dibujaron su rostro. L'hanno disegnato in tutti i modi. Lo dibujaron de muchas maneras. Hanno fatto il film su questo uomo di Galilea. Hicieron películas sobre este hombre de Galilea. E di tutte le immagini che abbiamo avuto di Gesù è rimasto dentro di noi. Y todas las imágenes que vimos de Jesús se quedó dentro de nosotros. E tutti noi ci aspettiamo che quando verrà il Messia. Y todos nos esperamos que cuando venga el Mesías. Allora habrá una faccia que noi conosciamo. Habrá una faccia. Tendrá un rostro. E tutti noi aspettiamo una faccia. Y todos esperamos un rostro. La Biblia ha detto che quando él verrà. La Biblia dijo que cuando él vendrá. Lo vedremo nell'aria. Lo veremos en el aire. Ogni occhio lo vedrà. Todo ojo le verá. Allora ci hanno fatto dei disegni. Entonces nos hicieron unos dibujos. Hanno fatto vedere un uomo che scendeva e gli angeli erano dietro di lui. Con un hombre que bajaba y los ángeles estaban detrás de él. Vestito di vestito bianco. Vestido blanco. E tutti noi aspettavamo tutte queste cose. Y todos nosotros esperábamos todo eso. Il mondo l'ha predicato così. El mundo lo predicó de esa manera. Le chiese l'hanno predicato così. Las iglesias lo predicaron de esa manera. Gli attori hanno fatto del film. Los actores hicieron películas. Per presentarsi un Gesù che deve venire. Para presentarnos un Jesús que tenía que venir. Ci hanno presentato anche il modo in cui Satana verrà. Nos presentaron la manera aún en que Satanás vendrá. Hanno fatto vedere un uomo che aveva due corna sulla testa. Mostraron a un hombre que tenía dos cuernos sobre la testa. E avevamo tutte queste cose nella nostra mente. Y teníamos todo eso en nuestra mente. Ma come Dio non lascia mai il suo popolo nella confusione. Pero como Dios nunca deja a su pueblo en la confusión. Allora a ogni momento. En cada tiempo. Dios manda un profeta. Dios manda un profeta. Per correggere la visione. Para corregir la visión. Per attirare il suo popolo. Y llamar la atención. Allora Dio ha mandato il profeta. Entonces Dios mandó al profeta. Per correggere la nostra visione. Para corregir nuestra visión. Per darci la visione giusta e corretta di quello che Dio voleva dire senza dirlo apertamente. Darnos la visión correcta de lo que Dios quería decirnos sin decirlo bien. Allora tutti noi aspettavamo Gesù. Entonces todos esperábamos a Jesús. E quando Gesù se n'è andato. Y cuando Jesús se fue. La Biblia dice que él è andato a sedersi alla destra del Padre. La Biblia dice que él se fue a sentar a la diestra del Padre. E tutti noi abbiamo pensato che Dio è seduto su una sedia. Y todos pensamos entonces que Dios estaba sentado. E che c'è una sedia alla sua destra. Y que había otra silla a su derecha. Dove Gesù è andato a sedersi. Donde Jesús. Puede sentarse. Ma quando viene William Branham? Pero cuando viene William Branham. William Branham ci dirà che Dio non è che Dio ha una sedia dove è seduto. Branham nos dice que Dios no es que él tiene una silla donde él está sentado. No, Dio non ha una sedia. Dios no tiene una silla. Dio è spirito. Porque Dios es espíritu. Allora uno spirito non può sedersi su una sedia. Un espíritu no puede sentarse en una silla. Dio è spirito e Dio vive in un uomo. Dios es espíritu y él vive en un hombre. E William Branham ci insegnerà per dire che la destra di Dio significa la potenza di Dio. Y William Branham nos enseña y nos dice que la diestra de Dios significa el poder de Dios. E man mano che andiamo avanti. Y a medida que continuamos. Allora la scrittura comincia a diventare chiara e chiara e chiara ancora per noi. La scrittura viene a ser
clara y más clara para nosotros. Ahora, cuando nos hablamos de Jesucristo que debe venir en vez de presentado a Juan el Bautista, y cuando hablamos de Jesucristo que tiene que venir para ser presentado de Juan el Bautista, ahora nos debemos capire una cosa. Tenemos que entender algo. Que prima de la, que Juan el Bautista presentase a Cristo, que antes que Juan el Bautista presentara a Cristo, Jesús era ya sobre la tierra. Jesús estaba ya en la tierra. Justo. Es correcto. Jesús era sobre la tierra. Estaba Jesús ya en la tierra. Solo Giovanni no lo conocía. Solo que Juan no lo conocía. Mas ya cualquiera que sabía ya que él era sobre la tierra. Pero había ya alguien que sabía que él estaba en la tierra. ¿Quién es la primera persona a saber que él decía acá? Simeone. Prima de Simeone. María. Su madre. María, la segunda, la comisión. La segunda persona que era. No. Giuseppe. Dunque, es la segunda persona. La segunda persona era José. Giovanni Battista era ya lindo, pero no sabía quién era el Mesías. Juan el Bautista estaba y no sabía quién era el Mesías. Poi, el Mesías, y poi Elisabetta la saputo. Y Elisabetta después lo sabió. Y pues a la sua nascita, y en su nacimiento, ¿quién la saputo ahora cuando él nació? ¿Quién supo cuando él nació? Y pastores. El pastor, los pastores. Y pastores son andados a Belén. Los pastores fueron a Belén. Porque el ángel. Porque el ángel. Es andado a dire ai pastori. Oye, a decirle a los pastores. Hoy en la ciudad de David. Hoy en la ciudad de David. Es nato el Mesías. Nació el Mesías. El Cristo. El Cristo. Y pastores lo sabían. Los pastores ya lo sabían. Y Branham predicará. Y Branham predicó. Porque fue revelado al pastor. El por qué fue revelado a los pastores. Porque los pastores deben capir el misterio de quién es el Mesías. Porque los pastores tienen que entender el misterio de quién es el Mesías. No podéis predicar cosa que vos no esperaste. No pueden predicar algo que ustedes no lo han visto. Dovete esperar la cosa prima de portarlo a la gente. Tienen que verlo antes de traerlo a la gente. Si no lo esperaste, si no lo captan, meterete la persona en confusión. Pondrán las personas en confusión. El día que habíamos visto la otra vaca, Pastor Juanito, que la nuca no puede estar sobre el árbol. Ahí vimos que la vaca no puede estar encima del árbol. Y habíamos capito que la nuca no debe estar. Tú, sotto el árbol. Vimos que tenía que estar abajo, bajo el árbol. Dunque, y pastores la han sabido. Los pastores lo supieron. Y después Simeone. Y después Simeone. Simeone era allí que era checo. Simeón estaba allí ciego. Simeón esperaba el Mesías. Simeón esperaba el Mesías. Porque la promesa fue hecha a Simeón. La promesa fue hecha a Simeón. Que él no morirá. Que él no moriría. Prima de haber visto el Mesías. Si no miraba antes al Mesías. Simeón es diventado todo vecchio. Y Simeón se hizo viejo. Era allí tutti morivan. Y todos morían. Tutte le persone della sua generazione sono morte. Todas las personas de su generación habían muerto. Y Simeón era siempre vivo. Y Simeón estaba siempre vivo. Y tú dijiste, ¿cuánto vecchio, cuándo es que se le andrá? Y todos decían, ¿y cuándo morirá este anciano? Me es siempre vivo. Y él quedaba siempre vivo. Arrivano le tempeste, portano via tutte le case. Venían tempestades y se llevaron todas las casas. Y poi vedono Simeone aggrappato a un árbol, no muere más. Y ven que Simeón se quedaba de un árbol y él no moría. Arriba una malaltia que porta via tutti i vecchi, Simeone no muere más. Vino una enfermedad que mató a todos los ancianos y Simeón no moría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque c'è una promesa. Porque había una promesa para él. Tú no morirás. Y era que tú no morirás. Es que tú no habías visto el Mesías. Si antes no ves al Mesías. No es que no morirá. No es que él no morirá. Mas c'è una promesa que es legato a questo, tú no morirás. Pero había una promesa amarrada a ese que él no moriría. Vuole dire que cuando lui vedrà il Messia può morire dopo. Quiere decir que después que ha visto al Mesías, él puede morir. E Simeone era lì nella sua casa. Simeone estaba en su casa. Cuando el Espíritu Santo le ha dicho, vai nel Tempio. Cuando el Espíritu Santo le dijo de ir al templo. E tutte le donne sono venute per presentare i loro bambini. Y
todas las mujeres vinieron a presentar sus niños. María, tú, nessuno voleva presentare il suo bambino perché hanno detto che c'è un dubbio intorno a questo bambino. Y el hijo de María nadie lo quería presentar porque dijeron que había algo dudoso alrededor de este niño. Perché la mamma è rimasta già incinta prima del matrimonio. Porque su madre quedó embarazada antes del matrimonio. Nessun pastore voleva presentare questo bambino. Ningún pastor quería presentar a este niño. Allora Dio ha preso il suo pastore Simeone. Entonces Dios tomó a su pastor Simeone. E l'ha portato nella casa. Y lo trajo a la casa. Simeone ha preso il bambino. Simeón tomó el niño. Ha detto, Signore, ora posso morire. Y dijo, Señor, hoy puedo morir. Perché i miei occhi. Porque mis ojos. Hanno visto il Messia. Han visto el Mesías. Ma Giovanni Battista. Pero Juan el Bautista. No conosceva già il Messia. No conocía el Mesías. L'aspettava. Él lo esperaba. Ma il Messia già sulla terra. Pero el Mesías estaba ya en la tierra. Il Messia camminava sulla terra. El Mesías caminaba en la tierra. Il Messia faceva il falegname da qualche parte. El Mesías era un carpintero en algún lugar. Cercava dei soldi per avere soldi in tasca. Buscaba dinero para tener dinero. Era un uomo semplice. Era un hombre simple. E Mosè disse. Y Moisés dijo. L'Eterno è vostro Dio. Jehová vuestro Dios susciterà un uomo da un'altra parte, è quello che dice la Bibbia. Levantará a un hombre de otro lado, así es como dice la Biblia. Conoscete la promessa? Conocen esa promesa? Chi lo conosce la promessa? Chi la conosce? A me se le hizo la promessa. Susciterà di mezzo a voi. Levantará de en medio de ustedes. Dunque qualcuno di mezzo a voi. Alguno de en medio de ustedes. No qualcuno che verrà che cadrà di là. No alguien que caerá de arriba. Ma la Biblia dice susciterà qualcuno di mezzo a voi. Pero la Biblia dice levantará a uno del medio de ustedes. Uno qualsiasi di mezzo a voi. Uno cualquiera del medio de ustedes. Que sarà il profeta, il Messia. Que será el profeta, el Mesías. Infatti quando Filippo. Y cuando Filippo. Ha incontrato il Messia. Vio il Messia. È andato a dire a Natanaele. Poi le dico a Natanaele. Viene, ho trovato il Messia. Ven que encontré el Mesías. Es Jesús de Nazaret. Le digo, es Jesús de Nazaret. Hijo de José y de María. Hijo de José y de María. Ah, dunque el Mesías es un uomo que es una madre. Entonces el Mesías era un hombre con una madre. No sé si me seguí. No sé si me entiendes. La cosa es semplice. Esto es simple. William Branham dice, ¿por qué la cosa la gente no riesce a capirlo? Branham dice, ¿por qué la gente no logra entenderlo? Porque la hemos hecho complicado. Fue porque lo volvieron complicado. Mas Dios no es complicado. Pero Dios no es complicado. Dios es simple. Dios es simple. Dios vive en la simplicidad. Dios vive en la simplicidad. Y Dios revela la su palabra a los corazones simples. Y Dios revela su palabra a los corazones simples. Allora el Mesías era ya sobre la tierra. Entonces el Mesías estaba ya. Él dijo: es Jesús de Nazaret. Él dijo: es Jesús de Nazaret. Es un nazareno. Viene de la Galilea. Viene de Galilea. Pasa de qua y de lá. Va de aquí para allá. Es un falegname. Es un carpintero. Es un uomo qualsiasi. Es un cualquier hombre. Ma sopra di lui. Pero bajo de él. C'era la luce. Estaba la luz. La corona di fuoco. La columna de fuego. Ahora sea puesto bien chiaro. Ahora esté esto bien claro. La escritura no gioca con le parole. La escritura no juega con las palabras. Tutto ciò che è la testimonianza. Todo lo que está en la testimonianza. È lì affinché gli occhi unti lo vedano. Está ahí para que los ojos untidos lo vean. Voi dovete conoscere il mistero di Dio. Ustedes tienen que conocer el misterio. Abbiamo detto qui domenica. Dijimos el domingo acá. Que dovete conoscere il mistero di Dio. Que tienen que conocer el misterio de Dios. Perché tutto quello che è stato insegnato alla razza umana fino a William Marion Branham. Porque todo lo que se le enseñó a la razza umana hasta William Marion Branham. È che dovete andare in chiesa. Es que tienen que ir a la iglesia. Dovete amare il vostro prossimo. Tienen que amar a su prójimo. Tanto chi è il mio prossimo? Pero ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Y mi prójimo? Mi prójimo. ¿Se lo han predicado anche mal? Nos lo han predicado mal. Porque mi prójimo no es mi vecino de casa. Porque mi prójimo no es el vecino que tengo en la casa. Y mi prójimo no es mi colega de trabajo. Mi prójimo no es mi colega de trabajo. Y mi prójimo no es la persona que me da la pasta para comer. Mi prójimo no es el que me da comida. Y mi prójimo no es mi padre. Mi prójimo no es mi padre. No es mi madre. No es mi madre. No es mi novia, no es mi fratello.
No es mi hermano ni mi esposa. ¿E cuando habíamos predicado qui su chi è mio prossimo? ¿Cuándo predicamos acá sobre quién es mi prójimo? Habíamos descubierto que mi prójimo. Descubrimos que mi prójimo. C'è un solo prójimo. Hay un solo prójimo. Ce n'è solo uno di prossimo. Hay solo un prójimo. No ce ne sono due. No hay dos. C'è uno solo prossimo. Hay solo un prójimo. E abbiamo preso la parábola del buon samaritano. Y para eso tomamos la parábola del buen samaritano. E la parábola del buon samaritano. Y en la parábola del buen samaritano. Abbiamo visto que el uomo que estaba morendo. Vimos que el hombre que estaba muriendo. Qualcuno gli ha fatto misericordia. Alguien tú le hizo a él misericordia. E Gesù ha detto al fariseo. Y Jesús le dijo al fariseo. ¿Quién es el próximo de quel uomo que estaba morendo? ¿A quién te parece que sea el prójimo del hombre que moría? El fariseo le ha respondido, colui que ha avuto misericordia verso di lui. Y la respuesta del fariseo fue el que usó de misericordia para con él. E abbiamo capito que colui que ha avuto misericordia verso di noi è Cristo, la palabra. El que tuvo misericordia con nosotros es Cristo, la palabra. Dunque Cristo es nuestro próximo. Entonces Cristo es nuestro prójimo. Allora cuando tú scopri que Cristo es tu próximo. Y cuando tú descubres que Cristo es tu prójimo. Allora Cristo te dice anche a te. Entonces Cristo te dice también a ti. Vai anche tu a diventare prossimo di un'altra persona. Ve también tú y sé el prójimo de otra persona. Vuole dire che tu che hai la parola. Quiere decir que tú que tienes la palabra. Tú lo portas a un'altra persona. Tú se la llevas a otra persona. Tú portas la luz a quella persona. Tú le llevas luz a otra persona. Porque la vida eterna pasa de un uomo a un altro uomo. Porque la vida eterna pasa de un hombre a otro hombre. Allora cuando tú vas a predicar la palabra a un altro uomo. Y cuando tú predicas la palabra a un hombre. Es que quel uomo riceve la palabra. Y ese hombre recibe la palabra. Es que la vida eterna lui viene a scoprir tramite la tua predicación que lui è eterno. Y que él descubre a través de tu predicación que él es eterno. Allora tú diventi su próximo. Entonces tú vienes a ser su próximo. Porque sei tú quien le salvato dal buio donde lui era. Porque fuiste tú quien lo salvó de la oscuridad donde él estaba. Dunque il tuo prossimo è colui che ti predica la parola di Dio. Entonces tu prójimo es aquel que te predica la palabra. Perché se qualcuno ti dà un piatto di pasta. Porque si alguien te da un plato de pasta. Tu vai in bagno e il piatto di pasta finisce lì. Tu vas al baño y ahí termina el plato de pasta. Ma la parola di Dio dimora in te. Pero la palabra de Dios se queda por la eternidad. È chiaro? Dunque il Messia era sulla terra. Entonces el Mesías estaba en la tierra. E camminava sulla terra. Y caminaba en la tierra. Aiutava Giuseppe a fare le tavole. Ayudaba a José a hacer las mesas. Ma era già sulla terra. Él estaba ya en la tierra. Poi, después, abbiamo scoperto tramite Giovanni Battista. Vimos a través de Juan Bautista. Perché voglio farvi vedere chi è Gesù. Quiero mostrarles quién es Jesús. Perché abbiamo detto che il nostro Giovanni Battista si deve presentare Gesù. Porque dijimos que nuestro Juan Bautista tiene que presentarnos a Jesús. Perché abbiamo letto qui, domenica scorsa. El domingo pasado leímos acá. Nel libro di La breccia tra i sigilli. En la brecha entre los sellos. William Branham dice che il settimo angelo è sulla terra. William Branham dice che il settimo angelo sta nella terra. Al tempo di questa venuta. En el tiempo de esa venida. L'avevo letto da qualche parte. Sappiamo che il settimo angelo, quello è il settimo angelo. El séptimo ángel è sulla terra al tempo di questa venuta. Está en la tierra en el tiempo de esa venida. Giovanni Battista era sulla terra quando Gesù era venuto. Juan el Bautista estaba en la tierra cuando Jesús vino. E noi sappiamo che William Branham deve essere sulla terra. Y sabemos que William Branham tiene que estar en la tierra. Quando Gesù verrà. Cuando Jesús vendrá. E allora noi vogliamo scoprire chi è questo Gesù che è venuto. Y queremos descubrir quién es este Jesús que ha venido. Allora abbiamo scoperto oggi che Gesù era sulla terra, ma nessuno lo sapeva. Y descubrimos hoy que Jesús estaba en la tierra y nadie lo sabía. Ma tutti aspettavano il Messia che era già in mezzo a loro. Y todos esperaban el Mesías que ya estaba en medio de él. Giusto? Il Messia era già sulla terra. El Mesías estaba ya. Era nato a Betlehem. Había nacido en Belén. Ha preso el latte di Maria. Tomó la leche de María. Ha preso el seno. Ha preso el latte come l'abbiamo fatto noi. Tomó leche como nosotros. Magari faceva anche pipì a letto. Quizás se orinaba en la cama. Tutto quello che hanno fatto i bambini, lo fanno tu, ha fatto tutto lui.
Todo lo que los niños hacen, también lo hizo él. Dios le ha hecho una cosa simple. Dios lo volvió esto simple. Brandon dice Dios en la simplicidad. Brandon dice el mensaje de Dios en simplicidad. Que el fariseo no podía callar, no podía aceptar. Que Caifás no podía aceptar. Que el Mesías podía nacer de una dona cualquiera. Que el Mesías podría nacer de una cualquier mujer. Mas Dios en la simplicidad. Pero Dios está en la simplicidad. El Mesías era sobre la tierra. El Mesías estaba en la tierra. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Es más glorioso de la prima. Es más gloriosa que la primera. Mas capire la segunda venida. Pero para entender la segunda venida. Dobbiamo andare nella prima venuta. Hay que ver la primera venuta. Perché se non andate per vedere come ha successo la prima venuta. Porque si no ven cómo sucedió la primera venida. No potete capire anche la seconda venuta. No entenderán tampoco la segunda venida. Il Messia era sulla terra. El Mesías estaba en la tierra. Giocava al balón. Él jugaba pelota. A 12 anni. A sus 12 años. L'hanno trovato nel tempio. Lo hallaron en el templo. Él metteva in confusione che il predicatore. Y ya él ponía en confusión a los predicadores. La parola 12 anni. La palabra 12 años, a los 12 años. Ha messo già in confusione tutti i predicatori. Puso ya en confusión a todos los predicadores. E i vecchi tiravano la bava che non riuscivano a capire da dove vi è venuto questa sapienza. Y los ancianos se jalaban su barba porque no lograban entender. Il Messia, voglio attirare la vostra attenzione, era sulla terra. Quiero que vean que el Mesías estaba en la tierra. E abbiamo letto questa sera nel libro di Giovanni. Y leímos hoy en el libro de Juan. Prendetelo di nuovo con me, Giovanni 14. Tomemos de nuevo Juan 14. È lì che cercheremo di concentrare il nostro sforzo. Ahí es donde concentraremos nuestra. Dal versetto 15 abbiamo letto. Leímos del versículo 15. Giovanni 16. Juan 16. Vai, 14, scusate. Juan 14. E gli disse. Él dice. Se mi amate. Si me amas, si me amáis. Osservate i miei comandamenti. Guardate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre. E io rogaré al Padre. E gli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. E os darà otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo spirito della verità. Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, al cual el mundo no puede recibir, es que no lo vede, porque no le ve, y no lo conoce, ni le conoce. El mundo no ve el Espíritu, el mundo no ve el Espíritu, y no lo conoce, y no lo conoce. Mi servite questa sera, me siguen, seguite, fratello, sigan, hermano. Stiamo predicando la parola, estamos predicando la palabra de Dios. Ah, ok. Perché non lo vede? Perché non lo vede? E non lo conosce. E non lo conosce. Ma voi lo conoscete. Però vosotros lo conoscete. Perché dimora con voi. Perché dimora in vosotros. E sarà in voi. E sarà in vosotros. Non vi lascerò orfani. Non os dejaré huérfanos. Ancora un po' di tempo. Io tornerò a voi. Ancora un po' di tempo. Vendré a vosotros. Todavía un poco. E il mondo non mi vedrà più. E il mondo non mi vedrà más. Ma voi mi vedrete. Pero vosotros me veréis. Perché io vivo. Porque yo vivo. E anche voi vivrete. Vosotros también vivirete. Allora Gesù ha detto: io non vi lascerò soli. Gesù dijo che non lo dejaría huérfano. Io sarò con voi. Yo estaré con vosotros. E in voi. E in vosotros. Il Messia ha lasciato lì la terra. Dejó el Mesías la tierra. Gesù è partito, se ne è andato. Se fue Jesús. Mi faccio una domanda. Che sono una pregunta. Se n'è andato? Se fue. È andato? È andato via Gesù. Ora, ora leggeremo fratello Branham. Vamos a leerlo. Facciamo prima la scuola domenicale perché vogliamo scoprire. Stiamo con una scuola domenicale. Vogliamo scoprire tante cose. Vogliamo scoprire molte cose. Ha detto io me ne vado. Dico io me voy. Ma ritornerò. Però. Regresaré. E sarò in voi. Y estaré en vosotros. Fino a la fine del mondo. Hasta el fin del mundo. Vuole dire che lui. Quiere decir que él. No l'ha mai lasciato il suo popolo da solo.
Nunca ha dejado su pueblo solo. È stato sempre con suo popolo. Se quedó siempre con su pueblo. Ma vogliamo capire che cos'è la seconda venuta. Queremos entender lo que es la segunda venida. Perché noi se mi viene la seconda volta. Si él viene la segunda vez. Noi dobbiamo scoprire chi è lì. Nosotros tenemos que descubrir. Perché tutti noi vogliamo vedere chi è Gesù. Porque todos queremos ver quién es Jesús. ¿Quién no quiere ver a Jesús? ¿Quién no quiere ver a Jesús? Tutti noi vogliamo vedere. Todos quieren verlo. Tutti noi nostro desiderio. Todo es nuestro deseo eso. E abbiamo una faccia. Y tenemos un rostro. Ok, ahora leggiamo questa parola. Nella predicazione. Ebrei capitolo 7. Nel mensaje de Ebreo capitolo 7. Prima parte, nella prima parte, leggiamo dal paragrafo 32 fino al paragrafo 33. Leamo del paragrafo 32 al 33. Perciò, por eso, Dio rivela, no al mondo, no al mundo, no allo psicologo, no a un psicólogo, no ai ministri eruditi, eruditi, a los ministros eruditos, ma ai umili di cuore. Sino a los humildes de corazón. Dios se revela a los humildes de corazón. Dios se revela a los humildes de corazón. Y su pueblo que es mansueto. Su pueblo que es manso. A loro él revelará los secretos de las grandes cosas de Dios. A ellos Dios les revelará los grandes secretos. Lo vedete. Lo ven. La congregación dice amén. La congregación dice amén. Dunque. Entonces. Ahora Abraham debía hereditar el mundo. Abraham tenía que heredar el mundo. Tramite la progenie di Abramo tutte le nazioni dovevano essere benedette. A través de la descendencia de Abraham todas las naciones tenían que ser bendecidas. Così Dio scese, así Dios bajó, e gli parlò, y le habló, nella forma di un uomo, en la forma de un hombre. Tutti noi sappiamo, todos sabemos, che Dio è sceso e venuto a casa di Abramo. Que Dios vino a la casa de Abraham. E Dio ha mangiato a casa di Abraham. Y Dios comió en la casa de Abraham. Nella forma di un uomo. En la forma de un hombre. E sappiamo che uno spirito non mangia. Y sabemos que un espíritu no come. È vero? È verdad. Uno spirito non mangia. Un espíritu no come. Perché quando Gesù era risuscitato. Porque cuando Jesús resucitó. Ha detto ai suoi discepoli: datemi un po' di pane e datemi un po' di pesce. Le dijo a sus discípulos, denme un pan y pescado. Porque un espíritu no manda. Porque un espíritu no come. Dunque ha mangiato lui. Él comió. Ok. Così Dio scese e gli parlò. Y él bajó y le habló. Nella forma di un uomo. En la forma de un hombre. Ora. Ahora. Dio è sempre stato sulla terra. Dios siempre ha estado en la tierra. Dio. Dios. È stato sempre sulla terra. Siempre ha estado en la tierra. Dios no ha mai lasciato la tierra. Dios nunca ha dejado la tierra. Dio è stato sempre sulla terra. Dios ha estado siempre en la tierra. Dio non ha mai lasciato la terra. Dios nunca ha dejado la tierra. Se él lasciato la terra, si él dejara la tierra, no so cosa ne sarebbe. No sé lo que sería de él. Ma Dio è sempre stato qui. Pero Dios siempre ha estado acá. In una qualche forma. En alguna forma. Dunque Dio. Entonces Dios. È stato sempre sulla terra. Ha estado siempre en la tierra. Dio non ha mai lasciato la terra. Dios nunca ha dejado la tierra. Ma egli prende una forma. Pero él toma una forma. Egli può prendere la forma di Paolo. Él puede tomar la forma de Pablo. Egli può prendere la forma di Ireneo. Puede tomar la forma de Ireneo. Già al giorno della Pentecoste. Ya en el día de Pentecostés. Él dice, yo me ne vado. Él dijo, yo me voy. Ma io ritornerò. Pero regresaré. Él è andato, ma non è rimasto là. Él se fue, pero no se quedó ahí arriba. Perché la Biblia dice que él è andato a sedersi alla destra del Padre. La Biblia dice que él se sentó a la diestra del Padre. Ma quando andiamo a vedere nella destra del Padre. Pero cuando vemos la diestra del Padre. Abbiamo visto que ci sono le sette stelle. Vemos que hay siete estrellas. Allora lui è andato a sedersi sul trono del Padre. Él fue a sentarse al trono del Padre. Ha cambiato forma. Cambió forma. Lui è ritornato nella forma spirituale.
espiritual el giorno della Pentecoste. Él volvió a la forma espiritual el día de Pentecoste. Ma non è rimasto nella forma spirituale. Pero no se quedó en la forma espiritual. È entrato nei uomini. Sino que entró en los hombres. Dio è stato sempre sulla terra. Dios ha estado siempre en la tierra. Perché quando predichiamo Luca 17:30. Porque cuando predicamos Lucas 17:30. Es que Lucas 17:30 ci ha promesso il ritorno del Messia. Lucas 17:30 nos prometió el regreso del Mesías. E sappiamo che il Messia ha qualcosa di particolare. Y sabemos que el Mesías tiene algo en particular. E noi vediamo che Branham ci insegna questa sera. Y vemos que Branham nos enseña esta noche. Que Dios no ha mai lasciato la terra. Que Dios nunca ha dejado la tierra. Dios no ha mai lasciato la terra. Dios nunca ha dejado la tierra. Jesús no ha mai lasciato la terra. Jesús nunca ha dejado la tierra. Jesús ha estado siempre en la tierra. Solo que ha cambiado forma. Solo que ha cambiado de forma. No sé si me seguiste. No sé si me entiende. Hablaremos de la segunda venida. Hablaremos de la segunda venida. Hablaremos del Mesías. Hablaremos del Mesías. Ma il Messia. Pero el Mesías è stato sempre qui. Siempre ha estado acá. Parleremo del Mesías. Vamos a hablar del Mesías. Lo tendremos en chiaro. Vamos a ponerlo claro. Perché è tempo di rivelare Dio completamente. Porque es tiempo de revelar a Dios completamente. Dio è stato sempre sulla terra. Dios ha estado siempre en la tierra. Non ha mai lasciato la terra. Nunca ha dejado la tierra. Ha cambiato forma. Él cambió de forma. Era nella forma di Paolo. Estaba en la forma de Pablo. E domenica scorsa o giovedì sera, se non mi ricordo bene. Abbiamo visto che lui ha camminato sulla via di Maus. Vimos que él caminó en el camino de Maus. Mentre lui parlava con loro sulla via di Maus. Mientras él hablaba con ellos en el camino de Maus. Ha fatto qualcosa per farsi vedere a loro che era il Messia prima di arrivare a casa. Hizo algo él antes de llegar a casa para mostrar que era el Mesías. Allora, vediamo qua. Vemos acá. Qua è Gerusalemme. Este es Jerusalén. Hanno iniziato il viaggio per arrivare qua. E iniziaron su viaje para llegar aquí, hermanos. Lui camminava con loro, ecco, come si chiama il nome di Cleopas, e suo amico, e Gesù camminavano. Ellos caminavano. E camminavano. Iban. Gesù parlava con loro. Jesús hablaba con ellos. Ma sulla via. Pero en el camino. Non ha fatto niente. No hizo nada. Que dimostrava. Que demostrava. Que era el Mesías. Que él era el Mesías. Ma era lui. Pero era él. Era sempre con loro. Estaba siempre con ellos. Non ha lasciato la terra. No dejó la tierra. Non so se mi seguite. No era lui. Era él. E Branham dice che la via di Maus. Y Branham dice que el camino de Maus. È la come le sette epoche della chiesa che abbiamo qui, se riesco a trovarlo. Es como las siete edades de la iglesia. Ecco qua. Lui camminava nelle epoche della chiesa. Él caminaba en las edades de la iglesia. Ecco la via di Maus. Este es el camino de Maus. Non so se mi seguite. No sé si me sigue. Questo è la via di Maus. Este es el camino de Maus. E lui camminava loro da qui. Y él caminaba desde aquí. E parlava con loro. Y hablaba con ellos. Lui parlava con loro. Hablaba con ellos. Ma non sapeva con chi era Gesù. Y no sabían que era Jesús. Perché sulla via. Porque en el camino. Non ha fatto niente. No hizo nada. Che poteva far capire che era lui. Que se pudiera entender que él era. Ma parlava con le scritture. Pero hablaba con las escrituras. E mentre lui parlava con le scritture. Y mientras él hablaba con las escrituras. Se avete l'opuscolo e avvenimenti moderni, non mi ricordo bene se avvenimenti moderni o si tiene tramite le scritture. Si tienen el mensaje, los sucesos modernos. William Branham dice questo. William Branham dice lo siguiente. Que mentre lui camminava con loro. Que mientras él caminaba con ellos. Lui parlava di Gesù. Él hablaba de Jesús. Parlava di se stesso. Hablaba de sí mismo. Ma non sapeva lo che era lui. Pero no sabían que era él. E lui diceva loro. Y él les decía. Ma non hanno, Davide non hanno detto che hanno messo gli affari nelle sue mani. Y no dijo David que pusieron clavos en sus manos. E lui dice sí, es vero, me hanno messo in chiodi. Ellos decían, es verdad, le pusieron clavos. Ah, es vero. Es verdad, decían.
Ma lui era con loro. Egli stava con loro. E Abramo dice: posso vedere o nascondere le sue mani affinché non vedano le sue piaghe con il chiodo. Abramo dice: puedo verlo e poner su mano para que no vean las heridas. Parlava di se stesso. Hablaba de sí mismo. Ma non sapevano che era lui. Pero no sabían que era él. Perché fino a là non ha fatto nessun segno. Porque hasta ahí no hizo ninguna señal. Per farsi capire che era lui. Para mostrarnos que era él. Ma camminava con la chiesa. Pero camminaba con la iglesia. La chiesa lo adorava. La iglesia lo adoraba. Senza sapere che lui era con loro. Sin saber que él estaba con ellos. La chiesa lo metteva là sopra. La iglesia lo hacía arriba. La chiesa lo adoraba en la imaginación. La iglesia lo adoraba en la imaginación. Dicevano que él era sentado en un trono là sopra. Decían que él estaba sentado en un trono allá arriba. Cuando Jesús revelaba la escritura y puso la vía de Maus. Cuando Jesús le revelaba la escritura a los dos del camino de Maus. Loro imaginaban Jesús que era de cualquier parte. Ellos imaginaban a Jesús en otro lugar. Ma era con loro. Pero estaba con ellos. Es claro cómo esta fue qua. Lo tiene claro. Hanno detto Maus. Jesús ha dicho a loro. Jesús dijo a ellos. Ma la escritura no ha dicho que dovevano prendere i suoi vestiti per strapparlo. Pero no dice la escritura que romperían sus vestidos. Sí, ho visto come i romani hanno strappato i suoi vestiti. Ellos dijeron, sí, en verdad, vimos como los romanos rompieron sus vestidos. Ah, allora il nostro amico Gesù era il Messia. Decían entonces nuestro amigo Jesús. Oh, dove sarà ora? ¿Dónde estará ahora? Ma era con loro. Pero estaba con ellos. Ma non lo sapeva. Pero no lo sabía. Perché fino là. Porque hasta ahí. Non ha fatto niente. No hizo nada. Que poteva rivelare a loro che lui è Gesù. Que él les revelara a ellos que él era Jesús. Aveva qualcosa di particolare. Tenía algo de particular. Que solo le persone che sono nel segreto conoscono. Que solo las personas que están en los secretos, en el secreto lo conocen. Dunque, durante le sette epoche della chiesa. Entonces, durante las siete edades de la iglesia. Sulla via de Maus. En el camino de Maus. Jesús era lì. Jesús estaba ahí. De la forma de Paolo. En la forma de Pablo. De la forma de Ireneo. En la forma de Ireneo. De la forma de Martino. En la forma de Martino. De la forma de Colomba. En la forma de Colomba. De la forma de Lutero, Wesley y Branham. En la forma de Lutero, Wesley y Branham. La gente pregaba. La gente oraba. Oh Señor Jesús. Decía, oh Señor Jesús. Tú que estás sentado en el trono. Tú que estás sentado en el trono. En torno a ti son los cuatro seres viventes. Y que alrededor tuyo están los cuatro seres viventes. Y noi imaginiamo. Y nosotros imaginamos. Un trono. Un trono. Donde Dios está sentado con una barba blanca. Donde Dios está sentado con una barba blanca. Es una paloma que es el Espíritu Santo. Y una paloma que es el Espíritu Santo. Y preghiamo. Y oramos. Con los cuatro seres viventes en torno a Lui. Con los cuatro seres vivientes alrededor de Él. Y pensamos que qualcuno là sopra ci ascolta. Y pensamos que alguien ahí arriba nos escucha. E abbiamo pensato così durante l'epoca. Y lo hemos pensado así durante las edades de la iglesia. Ma quando arriviamo alla fine dell'epoca. Pero cuando llegamos al final de las edades. Allora il mistero. Entonces el misterio de la vía de Maus, del camino de Maus, el misterio de colui que caminaba sobre la vía de Maus, el misterio del que caminaba en la vía de Maus, con los dos fratelli, con los dos hermanos, doveva rivelarsi al fine della strada. Tenía que revelarse al final del camino. Cuando lui si è rivelato a loro, cuando él se reveló a ellos, hanno capito, entendieron, ma che è stato sempre con loro. Que estuvo siempre con ellos. Solo que cuando se reveló a loro. Solo que cuando se reveló a ellos. ¿Cuándo lo han conocido? ¿Cuándo lo conocieron? ¿Cuándo lo han reconocido? ¿Cuándo lo reconocieron? ¿Qué cosa ha hecho lui? ¿Qué hizo él? Ha spezzato il pane y después lo han reconocido. ¿Qué cosa ha hecho dopo? ¿Qué hizo después? Esparì. Desapareció. ¿Dónde andó? ¿Dónde se fue? ¿Eh? No. È entrato in loro. Entrò in ellos. Perché prima nelle epoche. Perché antes las edades. Stanchezza per andare in chiesa. Se cansavano per andare in chiesa. Stanchezza per pregare. Se cansavano per orare. Stanchezza. Tutto il peso, Gesù. Che cansato con tutto questo. E sulla via di Maus. E il cammino di Maus. Il viaggio era lungo, sei ore. Il viaggio era largo. E pensavano che era lungo. E pensavano che era largo. Ma quando lui si rivelò a loro. Pero cuando él se reveló a ellos, es entrato en loro, y entró en ellos, hanno avuto un'unzione particolare.
tuvieron una visión particular. El viaje que era largo, Señor. Y el viaje que era largo, Señor. De Jerusalén a Emmaus. Desde Jerusalén a Emmaus. William Branham dice que en media hora eran los días de Jerusalén. William Branham dice que en media hora ya. De que la revelación de dignidad de leal. Porque la revelación te da algo. De que Luis entra en ti. Porque él entra en ti. De que Luis y su último trono se llama William Branham. Porque su último trono se llama William Branham. El último trono del Padre. El último trono del Padre. William Branham dice, ¿cuándo? Dice para la gente de la su época. Él le decía a su gente de su edad. ¿Cuándo voy a pregar en el vuestro casa? ¿Cuándo ustedes oran en sus casas? Le vuestro preguiere viene por la colmina. Amén, William Branham. Sus oraciones vienen a mí, dice William Branham. Ellos no duermo la noche. Y no duermo en la noche. Ah, pues eso es un gran misterio. Ese también es un gran misterio. Tutte queste cose qua è per questo che dovete studiare bene il messaggio dell'uomo. Por eso es que tienen que estudiar bien el mensaje. Perché il messaggio in se stesso. Porque el mensaje en sí mismo. È un grande mistero. Es un gran misterio. Allora loro hanno camminato con lui. Y ellos caminaron con él. Gesù. Jesús. È stato sempre sulla terra. Siempre ha estado en la tierra. Non ha mai lasciato la terra. Nunca ha dejado la tierra. Abbiamo detto che il cielo non è lì. Dijimos que el cielo no es allá arriba. William Branham dice que el cielo no es arriba. William Branham dice que el cielo no es arriba. ¿Qué cosa es el cielo según William Branham? ¿Qué es el cielo según William Branham? La palabra. Es la palabra. ¿Habéis capito ahora? ¿Entiende? Es la palabra que el cielo, frate. Es la palabra del cielo, hermano. Ahora nos habíamos dicho que él vive en la sombra. Les han dicho que él está allá arriba. No en la sombra. No está allá arriba. Dios es de la sua palabra. Dios está en su palabra. ¿Y cuando decimos que tiene la sua palabra? ¿Y cuando decimos que Dios está en su palabra? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán. Ma l'unica cosa che rimarrà, che cosa rimane? Pero lo único que queda que es la palabra. Es la palabra. Allora se pasa la bomba atómica y brucia tutti i libri, ¿qué cosa rimane? Si pasa la bomba atómica y quema todos los libros que quedan. Vuol dire che non è il libro questo. Quiere decir que no es este libro. No. No. Cuando parliamo della parola. Cuando hablamos de la palabra. Sto parlando dei fratelli e delle sorelle. Hablo de los hermanos y hermanas. Perché la parola si fa carne. Porque la palabra se hace carne. È la parola fatta carne. Y la palabra hecha carne. È la luce dell'epoca. Es la luz de la edad. Dunque loro hanno camminato con lui. Ellos caminaron con él. Branham dice Gesù. Branham dice que Dios, Dios, no mai que Dios nunca ha dejado la tierra. Dios ha estado siempre sulla terra. Dios siempre ha estado en la tierra. È stato sempre qui. Siempre ha estado acá. È stato sempre sul suo trono. Ha estado siempre en su trono. Non ha mai lasciato la terra. Nunca ha dejado la tierra. E Pablo era lì semplicemente, i romani gli hanno messo le catene per portarlo a Roma. Y los romanos le pusieron cadenas a Pablo para llevarlo a Roma. Se i romani sapevano che l'uomo che stava con portando a Roma. Si los romanos hubieran sabido que el hombre que portaban a Roma era Dios de la carne, era Dios en la carne. Ah, no se tomó a Roma. No se dieron cuenta. La han portado a Roma. Lo llevaron a Roma. ¿Y cuándo llegaron a Roma? Y cuando llegaron a Roma, el fuego llegó a Roma. El fuego llegó a Roma. Después de pasar a Ireneo. Y después pasó a Ireneo. He pasado a Colombo. Pasó a Colombo. He pasado a Lutero. Pasó a Lutero. Cuando Lutero hablaba. Cuando Lutero hablaba. No podían saber que era Dios. No podían saber que era Dios. Ma el Dios nascosto. Pero el Dios escondido. Ma cuando arriviamo qui. Y cuando llegamos aquí. Cuando arriviamo a Emmaus. Cuando llegamos a Emmaus. Ahora dobbiamo vedere chi è Dio. Tenemos que ver quién es Dios. Ahora a Emmaus. En Emmaus. Jesús que caminaba con loro. Jesús que caminaba con ellos. Jesús caminaba con loro. Jesús caminaba con ellos. A Emmaus. Emmaus. La Biblia dice. La Biblia dice. Ha fatto quel cosa. Que hizo algo. Ha spezzato il pane. Rompió el pan. En modo que solo lui spezza il pane così. De una manera como solo él lo rompe el pan. Perché spezzare il pane all'epoca. Porque el romper el pan en aquel tiempo. I fariseos pure rompono il pan. Los fariseos rompen el pan. Caifà rompe il pan. Caifà rompió el pan. Ma Gesù. Pero Jesús aveva un modo particolare di rompere il pane che solo lui fa. Tenía una manera particular de romper. Caifà no rompeva il pane così. Caifà no lo hacía de esa manera. No, no. I fariseos no lo rompevano così. Los fariseos no lo rompían así. Branham dice che lui ha un modo particolare a lui di rompere il pane.
Branham dice que él tenía una manera en particular de él de romper. Él fue discípulo y no lo han más visto para hacerlo a otros, no solo Luis. Y sus discípulos no lo vieron hacerlo a otros, sino solo a él. Solo Luis rompe el pan de José. Solo él rompía el pan de esa manera. Y ahora, ¿cuándo son entrados en la casa secreta? ¿Y cuándo entraron al cuarto secreto? En la loro casa. En la casa de ellos. Oh, qué fratelli gloriosi erano quei fratelli da quel giorno. Qué hermano más glorioso. Era erano humildes de cuore. Eran humildes de corazón. No eran vanagloriosos como nosotros hoy. No eran vanagloriosos como nosotros. Que vogliamo mettere la nostra persona in avanti. Que queremos poner nuestra persona en frente. Porque cuando Jesús è entrato nella loro casa. Porque cuando Jesús entró a la casa de ellos. L'hanno lasciato rompere il pane per loro. Lo dejaron que él repartiera, rompiera el pan. No, 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 siamo il padrone di casa. No dijeron, no, nosotros somos los dueños. En casa mía. En mi casa. Sí. No, le hanno lasciato la libertà. Le dieron la libertad. Di prendere il pane. E tomar el pan. E di rompere. E romperlo. E allora lui ha preso il pane. Él tomó el pan. E l'ha fatto. Y lo hizo. In un modo particolare. De una manera particolare. Insisto sul modo in cui ha rotto il pane. Insisto en la manera en que él rompió el pan. Perché i farisei non rompevano il pane. Porque los fariseos no lo hacían de esa manera. E Caiafa non lo faceva così. Caifás no lo hacía de esa Nicodemo manera. Non lo faceva così. Nicodemo tampoco. Nessun predicatore di quell'epoca rompeva il pane come Gesù lo ha fatto. Un predicador de aquel tiempo. Solo lui lo faceva in quel modo. Solo él lo hacía de esa manera. Allora, quando sono arrivati qui? ¿Y cuándo llegaron acá? Perché come mai fratelli vi siete mai chiesti? Se han preguntado, hermanos. Come mai il solo fatto di rompere il pane, come así el hecho solo de romper el pan, ha fatto sì che i loro occhi furono aperti. Hizo tal que los ojos de ellos se abrieron. Vuole dire che c'è un modo particolare di rompere questo pane. Quiere decir que había una manera particular de romper. Perché se lui lo rompeva come i farisei fanno, si él lo rompía como los fariseos, no, sarà un rompere ordinario. Sería un romper ordinario. Ma lui l'ha fatto in un modo particolare. Pero él lo rompió de una manera particular. Sapete come Gesù rompeva il pane? Saben cómo Jesús rompía el pan? Solo lui lo rompeva. Solo él lo hacía de esa manera. I farisei prendevano un pane. Los fariseos tomaban un pan. Voglio vedere cosa ce l'ha fatto come fare. Quiero ver si lo hago con pan. Branham dice che i farisei prendevano un pane. Branham dice que los fariseos tomaban un pan. E lo rompevano. Y lo rompían. Ma Gesù non prendeva un pane. Pero Jesús no tomaba un pan. Gesù ne prendeva tre. Jesús tomaba tres. Jesús per rompere il pane ne prende sempre tre. Jesús cuando iba a romper el pan e tomaba tres. Il primo un significato. El primero significa algo. Il secondo un significato. El tercero otro significato. E il terzo ha un significato. Y el tercero también otro. Ma non è la mia predicazione. Pero no es mi predicación. Ma lui no rompeva quello di il primo. Él no rompía el primero. No rompeva l'ultimo. No rompía el último. Ma rompe sempre quello di mezzo. Pero rompía siempre el de en medio. Perché lui è Cristo. Porque él es Cristo. La parola che doveva la morire alla croce. Que tenía que morir en la cruz. È lui che doveva essere rotto alla croce. Era él que tenía que ser. Affinché la sua vita. Para que su vida. Possa venire in noi. Pueda venir a nosotros. Lui prendeva sempre il pane che in mezzo. Él tomaba siempre el pan de en medio. Lui ne prende sempre il tre. Él tomaba tres hijos. Allora quando prende il tre. Y cuando tomaba tres. Tiraba fuori quello di mezzo. Sacaba el de en medio. Lasciava questi due. Dejaba los dos. E rompeva questo. Y rompía ese. Allora quando è entrato a casa dei nostri fratelli. Y cuando entró en la casa de nuestros hermanos. Ha preso tre pani. Tomó tres panes. E lo guardava. Y lo miraba. Ha preso tre pani. Tomó tres panes. Solo una sola persona fra questi. Solo uno de sí, dijeron, hace eso. Y lo han observado. Y lo vieron. Ha preso quello di mezzo. Estos son los misterios que el séptimo ángel tenía que traer. Son los misterios que el séptimo ángel tenía que traer. ¿Esto cuál ha dicho fratello Branham? Esto lo dijo William Branham. No es escrito en la Biblia. No es escrito en la Biblia. Ma Branham lo ha dicho. Pero Branham lo dijo. Porque Dios es salido en el tiempo. Porque él vio eso. Porque un profeta va en el tiempo para vedere le cose. Un profeta va atrás y ve las cosas. Allora, cuando lui tira fuori quello di mezzo. Y cuando él tiró, sacó el de en medio. Él ha roto. Y lo rompió. Y los rocchi fueron a perder. Su madre, Luis. Y dijeron, es él. L'hanno riconosciuto. Lo reconoció. Abbiamo caminato con lui per 2000 anni. Hemos caminado con él por 2000 años. E cuando Branham viene a la fine dell'epoca. Y cuando Branham viene al final. Branham dirá, es siempre Jesucristo.
l'ho riconosciuto. Lo reconocieron. E quando voi lo riconoscete, quando ustedes lo reconocen, che è stato lui che ha fatto tutto in William Mario Branham, che fue él quien hizo todo en William Branham. Se voi lo riconoscete, si ustedes lo reconocen, se voi riconoscete che il segno del Messia, si ustedes reconocen que la señal del Mesías, ha operato in lui William Mario Branham. Se voi riconoscete questo, si ustedes reconocen eso, automaticamente i vostri occhi si apriranno, sus ojos se abrirán, e lui entra in voi, y él entrará en ustedes, e tutto finisce lì, y todo termina ahí. Allora vi viene un zelo particolare, le viene un zelo, volete adorare Dio, quieren adorar a Dios, volete parlare di lui, quieren hablar de él, volete andare a annunciare ai fratelli, quieren ir a decírselo, che Cristo è realmente risuscitato. Cristo ha realmente vivido. L'abbiamo visto. Lo hemos visto. Ha camminato con noi. Caminó con noi. L'abbiamo visto. Lo hemos visto. Il mistero della seconda venuta. El misterio de la segunda venuta. Dios nunca ha dejado la tierra. Dios nunca ha dejado la tierra. È sempre stato sulla terra. Siempre ha estado en la tierra. Ma quando il segno del Messia, perché è Luca 17:30, vero? Luca 17:30. Perché Luca 17:30 è il problema oggi. Luca 17:30 è il problema di oggi. Perché è lui che ci ha promesso il Messia. È Él che lo prometió il Messia. Non è questo? Sì. È questo che aspettiamo. È eso lo che speriamo. Allora vediamo se è adempiuto. Entonces vemos si se è adempiuto. Come è adempiuto? Si se cumplió, come se cumplió. E vediamo come è adempiuto. Perché Gesù come è venuto. E vediamo come se cumplió. Perché come vino Gesù. E leggeremo fratello Branham domenica. El domingo leeremos a hermano Branham. E vi farò vedere come è adempiuto tramite la bocca di fratello Branham. Mostraré cómo se cumplió a través de la boca de hermano Branham. E quando, e io ho sempre detto qui. Y siempre he dicho acá. Che quando noi predichiamo la parola di Dio. Que cuando predicamos la palabra de Dios. Noi non parliamo per vedere, per fare le cose con gli occhi naturali. No hablamos para hacer las cosas con los ojos naturales. Noi parliamo per quanto riguarda l'adempimento delle scritture. Hablamos por lo que tiene que ver con el cumplimiento de la escritura. Porque sulla via de Maus, porque en el camino de Maus, Jesús, la Biblia dice qué cosa. Leggete con me Luca 24 y ci fermiamo. No leeremos tutto. Leamos en Luca 24 y nos detenemos ahí. No leeremos tutto. No leeremos todo. Dal versetto 18. Del versículo 18. E uno di loro di nome Cleopa, y uno de ellos, rispondendo gli disse, sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme, eres tu el único forestiero che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido. Ed egli disse loro quali? Entonces le dijo quali? Essi gli dissero le cose di Gesù Nazareno, de Jesús Nazareno, che era un profeta. Profeta, potente in opere, poderoso in parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e in parola davanti a Dio e tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso, e come le entregarono i principali sacerdoti e i nostri governanti a sentenza di morte e li crucificarono. Allora vedete come loro lo credevano che lui va a dentro, e vean come io credia che tenia che cumplirsi. Oh, noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Che él era il che aveva di venire a Israele. Invece con tutto questo, y además de, y ahora además de todo, siamo al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Oggi è già il terzo giorno di che questo ha acontecido. Ma anche alcune donne tra di noi. Anche también nos han asombrado con la mujer. Ricordatevi che la donna nella Bibbia significa sempre una chiesa. Recuerden que la mujer en la Biblia significa una iglesia. Dunque, alcune chiese. Entonces algunas iglesias están diciendo que ya es resucitado. Están diciendo que ya resucitó. Algunas iglesias están diciendo que ha adempiuto la segunda venuta. Algunas iglesias están diciendo que ya se cumplió la segunda venuta. Algunas donne tra di noi. Pero algunas mujeres. Ci hanno fatto stupire perché. Nos han asombrado. Essendo andate di buon mattino al sepolcro. Las que antes del día fueron al sepolcro. E non avendo trovato il suo corpo. No, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, quali dicono che lui vive. Vinieron dicendo che también habían visto visione di angeli. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro. Y fueron algunos de los nuestros. E hanno trovato le cose come avevano detto le donne. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. Ma lui, pero a él, non l'hanno visto. No le vieron. Allora lei disse a loro.
Entonces, insensati e tardi di cuore. Oh, insensato e tardi di cuore. A credere tutte le cose che le chiese hanno detto. Para creer todo lo que las iglesias dijeron. È così che è scritto. Así está escrito. È quello che le chiese hanno detto che dobbiamo lo credere. Lo che le iglesias dijeron es que tenemos que creer. Che cosa dobbiamo credere? Che hay que creer. Quello che i profeti hanno detto. Lo que los profetas han dicho. Che cosa i profeti hanno detto che doveva venire? Che dijeron che tenía que suceder los profetas. Che cosa Mosè ha detto? Che dijo Moisés. La Bibbia non ha detto che lì ha detto venite con me, vi faccio vedere il trono del tempo il trono. La Bibbia non dice questo, questo è il trono, è il trono. Ma che cosa i profeti? Che dijeron los profetas? Che il Messia doveva fare? Che il Messia tenía que ser. Il Messia doveva nascere a Betlemme. El Mesías tenía que nacer en Belén. È nato? Nació? Sì. Sì. È nato a Betlemme. Nació in Belén. Ah. È vero. È verdade. Ma Zaccaria aveva detto. Zaccaria dico. Che lui doveva entrare a Gerusalemme su un asino. Che él entraría en Jerusalén sobre un asino. Quella scrittura che ha adempiuta nella vita di vostro amico. E Dio se cumplió esa escritura en la vida de sus amigos. Sì, è entrato a Gerusalemme. Dijeron, sì, è entrato a Gerusalemme. Allora è adempiuto. Entonces se cumplió. Voi vedrete Dio solo nell'adempimento delle scritture. Ustedes verán a Dios solo en el cumplimiento de no las escrituras. No sé cómo hacerlo pasar, pero que Dios me ayude. No sé cómo hacer lo que pase, pero que Dios me ayude. Dios se ve tramite l'adempimento di quello che lui ha promesso, no tramite la visión de quello que ha visto en la mente. Por el cumplimiento de lo que él ha promesso, no prometido, no por la visión que tiene. Ha promesso que el bambino, la Virgen, debe partorire, ha partorito. Él dice que una Virgen concebería y la Virgen concebió. No depende de cómo la avete imaginado vos. No depende de cómo lo han imaginado ustedes. No, la imaginación es vuestra, es contra la palabra de Dios. La imaginación de ustedes va en contra de la palabra de Dios. Voy a tener que checar cómo les ustedes tienen que buscar cómo se cumplieron las escrituras. Y vuestro amigo, sus amigos, han dicho que debo venderlo por 30 denarios. Dijeron que iba a ser vendido por 30 denarios. Sí, Judas lo ha vendido por 30 denarios. Dijeron, sí, Judas lo vendió por 30 oh. denarios. Ma Davide non ha detto che colui che stava mandando con me ha alzato com'è? Come si dice? E Davide non dico, le disse lo che il gomito. Ha alzato il gomito contro di me? Gomito che no. E che Davide dico che non dico Davide che aquel animò il gomito contro di me. Giuda era suo tesoriere. Dijeron, sì, dijeron. Giuda era suo tesoriere. Era uno di noi che l'ha venduto. Fue uno de nosotros que lo vendió. Es vero, Davide, lui, la scrittura si ha adempiuto. Dijeron, es verdad, la escritura se cumplió. Voy a ver de Dios solo en la ustedes vida. Ven a Dios solo en el cumplimiento de la escritura. ¿Es claro? Está claro. Fue la vía de Maus. En el camino de Maus. Fue la vía de Maus. En el camino de Maus. Fue la vía de Maus y son tantos misterios. En el camino de Maus hay muchos misterios. Las mujeres son andadas al sepulcro. Las mujeres fueron al sepulcro. ¿Conocen el sepulcro? Y conocen el sepulcro. Jesús, cuando es morto, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde pusieron a Jesús cuando él murió? En la tumba, ¿verdad? En la tumba. Es por la tumba. Aquí está la tumba. Han puesto el cuerpo de Jesús dentro. Pusieron el cuerpo de Jesús dentro. ¿El cuerpo de Jesús? ¿Quién? ¿Y quién es el cuerpo de Jesús? La chiesa. Bravo. La esposa. ¿Siete de acuerdo conmigo? La esposa era rinchiusa. La esposa estaba encerrada. Nella tomba. En la tumba. Perché il corpo l'hanno messo nella tomba. Porque el cuerpo lo echaron en la tumba. E hanno messo sopra una pietra. Y pusieron una piedra. Allora la prima cosa che hanno messo sulla tomba è una pietra. Lo primero que pusieron en la tumba es una piedra. E poi che cosa hanno messo ancora? ¿Y qué pusieron más? Hanno messo le guardie. Boh, seconda cosa. Pusieron guardie. Poi? Después? Hanno messo il sigillo sulla tomba. Pusieron el sello en la tumba. Dunque il corpo? Entonces el cuerpo. L'hanno preso. Lo tomaron. L'hanno messo nella tomba. Lo pusieron. E hanno messo intorno a lui tutti il lenzuolo bianco. Y pusieron el trapo blanco. Ben legato. Bien amarrado. Messo nella tomba.
puesto en la tumba. Poi hanno messo la pietra. Después pusieron la pietra. Il secondo sigillo. Hanno messo ora il sigillo per chiuderlo bene. Y pusieron otro el sello para cerrarlo bien. E poi hanno messo le guardie. Guardie di che paese erano? Y los guardias de dónde eran? Giudei. Judíos. Le guardie romane, perché la Bibbia è precisa. Guardie romane. Le guardie romane, non le guardie greche. Non erano guardie greche. Ma le guardie romane. Sino guardie romane. Per tenere bene il corpo nella tomba. Para tenere dentro il corpo. Il corpo di Gesù deve rimanere nella tomba. Tenía que quedarse el cuerpo de Gesù. Non doveva muoversi. Non tenía que moverse. Doveva rimanere lì. Tenía que quedarse ahí. Ma è successo quel poco. Pasó algo. El primo giorno de la settimana. El primer día de la semana. Un ángel es sceso. Un ángel bajó. Con una luz particular. Con una luz particular. Y con la sua luce. Y con su luz. Ha spassato via le guardie. Sacó fuera. Il sigillo romano. El sello romano. La pietra. La piedra. Attò con le stoffe. Quitó las cobinas. E la sposa è uscita. Y la esposa salió. La sposa no será schiava de nessuna. La esposa no será esclava de ningún ingreso. Es un misterio aquí en la tumba. Es un misterio. Todo lo que ha hecho Jesús es un misterio. Todo lo que Jesús hizo es un misterio. Voy a tener que estudiar el mensaje. Ustedes tienen que estudiar el mensaje. Huyete de la iglesia. No, no sean miembros de iglesia. La reverencia y no sean solo miembros de iglesia. No queremos miembros de iglesia. No queremos miembros de iglesia. Estudiate el mensaje. Estudien el mensaje. Leggete e studiatelo. Lean y estudien. Brano non ha detto ascoltate solo i nastri, ha detto ascoltate e studiate. Brano dijo de escuchar y estudiar. Altrimenti ne farete solo una dottrina. Al contrario, harán solo una dottrina. Abbiamo la dottrina di ascoltare i nastri. Tendremos la dottrina. È una bella dottrina. È una buona, bonita dottrina. Ma potete ascoltare senza capire niente. Però pueden escuchar sin entender. Ascoltate e studiatelo, ha detto. Escuchen y estudien, lo dijo. Affinché gli occhi punti. Para que los ojos possano vedere il mistero di Dio. Vean el misterio de Dios. Prima di presentarvi il Messia. Antes de presentarles el Mesías. Dobbiamo vedere la prima venuta. Tenemos que ver la primera venida. E quando capiremo la prima venuta. Quando entenderemo la prima venuta. Vedete che Dio ha lo stesso modo mentre stiamo parlando della prima venuta. Verán que mientras hablamos de la primera venida. La seconda venuta si aprirà davanti a voi. La segunda venida se abrirá delante de ustedes. Y lo verán en la simplicidad. Recordate que sulla via di Maus. Recuerden que en el camino de Maus. Lui camminava con loro. Él iba con ellos. Ma lo sapevano che era. Pero no sabían que era él. Ma è alla fine della strada. Va al final del camino. Ha fatto qualcosa. Él hizo algo. Que solo lui sa fare. Que solo él sabía hacer. L'ha fatto solo davanti ai suoi discepoli. Lo hizo solo delante de sus discípulos. E quando l'ha fatto? Y cuando lo hizo. L'hanno riconosciuto. Lo reconocieron. Y subito è entrato in loro. Y rápido entró en ellos. Y allora hanno avuto un zelo. Y entonces tuvieron hanno un zelo. Un'unzione. Tuvieron un'unzione. Una forza. Una fuerza. Per andare avanti. Che Dio vi benedica. Che Dio te bendiga. Ogni giorno.